amigos de Inoticias MX, información inteligente. Nos saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia, con un reporte urbano más. Directamente desde las calles de Matamoros, ahora nos encontramos en la calle 4, esquina con Hernán Cortés. Bueno, en intersección con Hernán Cortés y calle 4, en donde pues ha surgido un pequeño paraíso, un pequeño oasis, que están pues plácidamente tomando agua dentro de este bache que se ha formado en esta esquina. Y para quienes no es un paraíso, es para los habitantes de este sector y para los conductores, que tienen que meterse un poco hacia lo que es la calle Hernán Cortés para poder librar este enorme bache que se encuentra ahí en medio, justo en medio de la calle. Ya tiene meses que están los vecinos reportando esta situación. Han rellenado también con escombro algunos otros baches. No son todos los que se han rellenado, pero sí piden la presencia por acá del programa de bacheo del departamento por ahí de obras públicas, para que haga presencia en esta zona y se puedan secar estos charcos, aunque los pajaritos quedarían sin un lugar donde bañarse. Una de las vecinas comentó hace unos momentos que ahorita no es muy transitada, pero que cuando se acerque diciembre y sus posadas, principalmente el día de la Virgen de Guadalupe, estas calles están atiborradas de gente. Entonces eso quisiera, que por lo menos para estas próximas fiestas guadalupanas, estos baches se encuentren reparados. Este es un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros.